Como saben, estamos en el día sexto del incendio que comenzó el día 15 y quiero agradecer que Rosa Dávila haya querido pasar por segunda vez a visitar no solamente el estado del incendio, cuál es, que es importante, pero me quedo hoy con el que creo que es importantísimo, que es saber las personas que tenemos en los tres albergues, la situación que tienen, cuál es, y el estado de ánimo, sobre todo, cuál es. Y, por supuesto, agradecerle a Rosa y al equipo entero, al Cabildo Insular entero, que no nos hayan dejado abandonados solos, sino nos han estado arropando durante estos 6 días. Como saben, el incendio afecta a nuestra isla en 13.000 y pico hectáreas, de las cuales casi 5.000 están aquí, en la villa. Por lo tanto, creo que somos el municipio que más afección tiene. Entre miércoles y jueves hemos desalojado a 2.600 personas, que creo que también somos los que más tenemos, de los cuales en 3 albergues tenemos más o menos a 295 personas. Quiere decir que 2.300 pues han buscado amigos o familia. Por suerte, en el norte funciona muy bien las estructuras familiares y la gente no hace falta mucho para que se abra cualquier puerta y puedas ahí quedarte. El primer albergue que se abrió, creo que es este, es de El Quiquirá, donde hay 90 y pico personas, que francamente es un agrado llegar ahora y ver las caras de agradecimiento por el buen trato que, por supuesto, le estamos dando. Por esta cosa no se trata solamente de ponerlos en un sitio, es de dignificar el sitio en el cual están. Entendemos perfectamente que lo que quieren es irse, porque claramente, y algunos piensan que los de Aguamansa, por ejemplo, los tuvimos que evacuar en 1 hora y cuarto, que es decir, con el pijama y dejarlo todo atrás. Eso es muy, muy duro, más aquí en este norte, que hay un apego a tu finquita, a tu casa, etcétera. También aquí estamos en un medio rural y animales tenemos más de 450 bajo nuestro amparo, que están lógicamente cuidados y en varios albergues que también tenemos. Como dato, es una anécdota, pero es importante, tenemos a 1.000 cabras. Pero es curioso como cada cabrero va y ordeña a sus cabras. Es decir, cada uno sabe cuáles son. Y después tenemos pues desde caballos, perros, de todo. Y por supuesto pues se está teniendo una atención especial también. Bueno, el resumen a fecha de hoy es eso. Las circunstancias, sin por supuesto hablar de que el incendio está bajo control, y ahora la presidenta dirá, pero a ver, ha mejorado sustancialmente. Las 48 horas pasadas, fundamentalmente el sábado por la tarde-noche, fue un auténtico drama, porque se creó lo que se llama el microclima interno ese, y aquí hubieron unos vientos de 2 de la mañana, 4 y media, 5, que no los habíamos visto nunca. Y la ladera que tenemos ahí al lado, Pinoleres fundamentalmente, pudo haber pasado algo gordo, y en Benijo pudo haber pasado algo gordo. Agradezco también el papel que tanto Brifor como tanto también UME y bomberos esa noche tuvieron, porque salvaron literalmente que ese barrio hubiera ardido. De hecho, ya hoy yendo allí, pues vemos que el fuego está en la puerta misma, porque claro, estamos en un sitio donde el medio rural está, digamos, próximo. Tenemos algún pequeño foco, porque esto vamos a tenerlo un día. Es decir, yo, por los años que llevo en esto, mi incendio número 7 es este, quiere decir que ya he pasado por ya varios, pero les digo algo: incendio con las características de este, ninguno. Quiero decir, yo llevo varios, pero como este, no he visto nunca. Uno por la virulencia y otro por las características internas, nunca. Los otros incendios, eran el típico incendio con un clima externo que le permitía a los técnicos. Y decir también a las personas que, por supuesto, quieren regresar a sus casas, que va a ser la dirección técnica facultativa del Cabildo Insular y del gobierno los que nos digan cuándo. O sea, los alcaldes no somos los que decimos cuándo la gente regresa a su casa. Van a hacerlo cuando se considere. Esta mañana había mucho humo y el
el cielo estaba y el ambiente bastante, digamos, tóxico. La mayoría de la gente se ha quedado en casa y los que no, pues han salido con una mascarilla, que estamos muy hechos a ella porque hemos compartido vida con ella años. Y por último, agradezco el comportamiento de la ciudadanía, que ha sido ejemplar, disciplinado, ordenado y ejemplar. Desalojar a 2.600 personas en un tiempo récord, de una forma ordenada, disciplinada, y la gente aceptando que has dejado tu casa atrás, no es nada fácil. Y yo les digo sinceramente que agradezco mucho, porque si colaboramos todos, la tensión sigue habiendo, pero es mucho más fácil. Y aprovecho por último solamente para insistir en un tema importante. Los bulos, los comunicados que se han dado de la iglesia de Aguamansa se ha quemado, mentira. El colegio de Aguamansa se ha quemado, mentira. Han quemado la casa de un concejal cuatro veces. Pero eso genera en el barrio una desesperación, mentira. Solo y exclusivamente comunicados oficiales, que por suerte nos informan tres veces al día. En mis redes y en las redes nuestras informamos siempre también, porque si no, creamos no tensión, creamos disparate. Y yo creo que en el momento en el que estamos, en una situación como esta, tenemos que actuar disciplinadamente, porque si no hay anarquía, y donde hay caos, es un caos, un desastre auténtico. Y le doy la palabra a la presidenta, que le agradezco otra vez más que haya venido hoy a una cosa tan importante como es acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por querer acompañarnos en el día de hoy. Este incendio es un incendio sin precedentes en Canarias, de una magnitud nunca vista y de un efecto devastador para nuestros montes, pero también devastador para los ánimos de las personas. Y por eso hoy, que estamos en el sexto día y que los ánimos empiezan a decaer y hay mucho nerviosismo, queríamos mandar un mensaje de esperanza y sobre todo de confianza, con que vamos a luchar y que hay mucha gente luchando, dejándose la piel para luchar contra este incendio. Yo le tengo que agradecer a todos los ayuntamientos, a todos los concejales, a todos los alcaldes, alcaldesas, la extraordinaria colaboración y coordinación que están teniendo con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias. Como ha dicho el alcalde, ha sido de verdad ejemplar cómo se ha comportado la ciudadanía, la población, que en un tiempo récord se evacuaba a más de 13.000 personas que en este momento se encuentran fuera de sus casas y fuera de su vida, ¿no? Como me consta que es importante poderlos acompañar y poder dar un mensaje de esperanza, es fundamental pues poderlos acompañar. Y quiero en el día de hoy agradecer a las personas que, como Cruz Roja, como los concejales, como las organizaciones no gubernamentales, como el Colegio de Psicólogos, han hecho un trabajo de verdad muy importante para acompañar a las personas, que entendemos perfectamente su frustración, su impotencia, su ansiedad, su nerviosismo, pero este es un pueblo que resiste. Igual que el Pino Canario resiste y renace de las cenizas, también el pueblo de Tenerife es resistente. Y por eso todavía tenemos un incendio que está activo, pero vamos a ir evaluando desde la dirección técnica que en la medida de nuestras posibilidades y con toda la seguridad podamos ir realojando, como ya lo hemos hecho en Arafo, en Candelaria, como vamos a hacer con parte de La Esperanza, puedan ir volviendo a sus casas. El mensaje más importante es que después de la lucha que han tenido los profesionales, porque hay que decirlo, son gracias a su profesionalidad, bomberos, Brifor, UME, se enfrentaron al pie de las casas con el fuego que bajaba de las laderas, nos permite decir que a día de hoy no se ha perdido ni una vivienda. Y como ha dicho el alcalde, es muy importante el papel que hacen los medios de comunicación para parar los bulos, para fundamental poder contrastar la información, ir siempre a fuentes oficiales y tener informada a la población para disminuir
el nivel de ansiedad, de preocupación, de frustración que todos entendemos. Así que quería estar, he pasado por varios albergues, tanto desde el primer día que teníamos desalojados como en el día de hoy, que ya hay mucho cansancio y que entendemos perfectamente y nos ponemos en el lugar de las personas evacuadas, pero que tenemos que tener la confianza que esto va a parar. Más pronto que tarde, de verdad, confianza en el trabajo que se sigue haciendo por parte de los bomberos, por parte de las brigadas forestales, en su lucha contra, en su combate contra el fuego, y que yo espero que siguiendo las indicaciones de la Dirección Técnica de Extinción, más pronto que tarde podamos dar indicaciones a la población para que vayan volviendo poco a poco y de forma ordenada a sus casas. Así que de verdad agradecerle a los medios de comunicación la compañía que también le hacen a las personas y la información que le dan, siempre fidedigna y siempre contrastada. Así que de verdad muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Presidenta, no sé si la situación de la calidad del aire ha mejorado en esta zona, en el Valle de la Orotava y en otros municipios que también estaban afectados. Nosotros siempre indicamos que a las personas que tienen dificultades para, sobre todo que tienen asma, que tienen complicaciones respiratorias, que siempre lleven en estos días una mascarilla FFP2, que en cuanto noten que hay humo, porque según el viento puede llevar el humo y la calidad del aire empeorar, que siempre la tengan a mano para podérsela poner. Y en este momento no hay. Nosotros siempre sacamos una información acerca de la calidad del aire, como vemos pues, en el día de ahora por la tarde ya podemos ver que ha mejorado, pero tenemos también, y esa es la información que nos tenemos que remitir, a los avisos del 112 que tenemos los medidores de calidad del aire. Presidenta, usted hablaba de coordinación con los alcaldes, hay alcaldes que se han quejado de que no se ha celebrado una reunión y ellos no han podido participar, como por ejemplo el alcalde de La Matanza. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Nosotros tenemos un chat de alcaldes y la verdad que yo he podido hablar personalmente, trato de poner la información, por supuesto, con la mayor diligencia posible. Los he llamado, he hablado con ellos directamente y en la medida de lo posible pues nos vamos viendo aquellos municipios que tienen mayor incidencia, como es el caso de La Orotava, el caso de La Orotava es el municipio más, con mayor afección, también Arafo, Candelaria, hay otros municipios que no tienen una afección tan grande, ni a la población, ni a su monte, pero indudablemente todos los alcaldes están y alcaldesas están informando y aparte mi teléfono lo tienen a disposición. Honestamente, no hemos podido tener una reunión de alcaldes, pero sí han podido tener, seguir directamente cómo se está procediendo y tener la información. Y yo la verdad que lo único que tengo son palabras de agradecimiento, tanto para el alcalde de La Matanza como para todos los alcaldes, porque de verdad que han permitido transmitir tranquilidad a la población y dar un mensaje positivo y optimista para convencer que efectivamente se ha luchado mucho y que pronto se podrán volver a sus casas.